Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy en este video les voy a mostrar Funko Pop de Ave Fénix, Iki. Este personaje demasiado importante en el anime de Caballeros del Zodiaco. Era uno de mis personajes favoritos. Debo decir que mi favorito era el Cisne Yoga y en segundo lugar estaba Fénix, por su rudeza y por su temperamento muy especial. Llegó a ser considerado el más fuerte de los Caballeros de Bronce, pero pues no se diga más, vamos a mostrárselo por todos lados. Ah, y este tiene tiene el plus de que es un glow in the dark. Este Funko brilla en la oscuridad y eso se los vamos a mostrar en el video también. Vamos a ver en todos sus lados. Fénix, figura 810. Vemos acá a sus compañeros Pegaso, Shiru, Dragón Shiru, Yoga, Andrómeda y Fénix en versión básico, se podría decir, porque el que les voy a mostrar es la versión Glow in the Dark. Y acá vemos a Iki y por detrás de él se alcanza a ver la figura de su armadura de Fénix. Es esto que me encantaba de este anime, que las armaduras siempre formaban ya sea el animal o la figura de la constelación de cada caballero. Eso se veía espectacular, era de mis cosas favoritas. Y bueno, pues vamos a ver. Vamos a abrirlo, no se diga más. Y bueno, pues vamos a usar la típica tarjeta para abrir el Funko. Esperemos no batallemos para abrirlo, ¿no? Todo muy bien. Y bueno amigos, la verdad estaba ya muy ansioso de hacer este review, porque realmente no es difícil conseguir este tipo de piezas de los Caballeros del Zodiaco, ya que han sido muy, muy cotizadas. Me costó un poco de trabajo conseguir la versión Glow, porque el básico es más fácil de conseguir, pero este sí está un poco más difícil. Vamos a acomodar un poco más la cámara y hacemos aquí más por acá. Ahí está. Vean amigos, se ve espectacular. Me encanta cómo se ve ese color que tiene Iki. Está increíble. Es como un color del cabello a estilo azulado como con morado. Le da un toque muy genial. Me encanta el fuego que rodea las piernas, también se ve increíble. Sobre todo ese fuego que tienen las piernas y el que tienen las manos es lo que va a brillar en la oscuridad. Vamos a verlo por atrás. Vean las cadenas, no son como cadenas, son las plumas del ave fénix que usaba Iki también para atacar a sus enemigos. Muy padres, también en un color morado metálico. Me encantó. La verdad está muy bonito, amigos. O sea, no sé si la cámara lo capte, pero tiene unos colores hermosos. Bueno, vamos a verlo de cerca. Vean la cicatriz de Ave Fénix. Una cicatriz, me imagino que la tenía desde pequeño. Vean aquí la parte de arriba de la armadura. Ahora sí que es como que los cuernos del ave fénix o algo así tenía en la parte de arriba. Me encanta que Funko haya detallado tanto las sombreras de las armaduras, muy bien pintadas. Vemos aquí el tipo cinturón, también muy bien detallado por parte de Funko. Las rodilleras también. Vean el color, es como un tono morado metálico. La verdad me encantó. Acá vemos lo que todo mundo
para que no sea falso su Funko Pop, revisen que esos números de abajo de del pie sean igual a los de la caja por abajo. Y las plumas, vamos a ver las plumas. Vean, amigos, me encantaron las plumas. Se ven súper, súper geniales. Tienen hasta como un diseño arriba de la figura. Tienen como unas líneas plateadas que también hacen que luzca demasiado. Y vean el fueguito. El fueguito de que rodea las piernas de Iki está muy genial. Me hubiera gustado que fuera más transparente. No se ve tan transparente como otras figuras Funko que tienen este muy parecido efecto. Pero aún así está muy padre, amigos. De verdad que tienen que conseguir esta figura. Está muy bonita. A mí me faltan, de hecho, todos los caballeros. Solo tengo a Iki. Bueno, aquí vean este hoyito que tiene. No sé si sea defecto de mi Funko Pop o todos vengan así. Lo más probable es que sea defecto de mi Funko. Pero sí está muy padre el cabello. Me encantó el cabello, vean, amigos. El cabello, pues como todas las figuras Funko, generalmente siempre viene muy bien hecho. Algunos pues errores de pintura por ahí se podrán notar, pero nada grave. Y pues sin más que decir, me encantó. Me encantó Iki de Fénix. Consíganlo, amigos, vale la pena. Yo los estoy leyendo y de suscríbanse, por favor. Para más videos, pues activen la campanita y los veo muy pronto con otro video. Gracias, amigos. Muy bien, amigos, pues vamos a ver el glow. Vamos a ver qué tal brilla esta figura. Vamos a usar, ya saben, a nuestra linterna de rayos UV. Y pues vamos a alumbrar todo lo que es estas llamas del Fénix. Y esperemos que nos dé una buena sorpresa el glow. Vamos a apagar la luz para alcanzar a verlo bien. Y bueno, esperemos que nos sorprenda. Pues amigos, realmente se ve poco, no se alcanza a ver tan al 100%. Véanlo. Siento que hay algunos otros Funko Pop con el glow más fuerte. Este creo que nos está quedando de ver, pero amigos, realmente veía muy 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 tenue. Creo que este Fénix sí nos quedó a deber, pero en sí la figura está muy genial. En sí la figura está muy padre y pues creo que eso es lo que vale la pena. Realmente en vivo se nota más. En vivo se alcanza a notar más, amigos.
Solamente que la cámara no lo percibe tanto. Pero sí brilla más, miren. Ahí pueden ver un poco. Ahí está. Muy bien, amigos. Pues díganme, ¿qué les pareció este Funko Pop? Si también sienten que quedó de ver un poco. Y pues nos vemos en el próximo review. Cuídense mucho. Y para mí, yo le pondría un 9 a la figura, nada más por los detalles de las plumas, de la armadura, del fuego. No tanto por el glow, sino en sí por la pura figura. Bueno, amigos, un saludo y hasta pronto.